Bueno, la verdad que acabando un año ciertamente convulso, ¿no? Porque donde todavía seguimos sufriendo el azote de la pandemia del COVID, pero con ciertas dificultades, sobre todo con el problema del abastecimiento de agua en nuestro municipio, que se ha agravado en estos últimos años, pero hay que decir también que ha sido un año con noticias muy positivas, entre ellas pues el inicio de la obra del auditorio, una obra de 5,3 millones de euros con dotación completa y que bueno, que ya están avanzando las obras en nuestro municipio, una excelente noticia, de la misma forma que estamos a punto de abrir el estadio Montefrío y con sus instalaciones y bueno, ciertamente un sabor agridulce, ¿no? Por el tema del agua, que espero que se resuelva pues lo antes posible, ¿no? Bueno, básicamente toda la comarca de la isla de Tenerife tiene problemas de restricción, ¿no? Todo derivado de básicamente de la mala calidad de agua que ha caracterizado a esta zona, ¿no? En las galerías, ¿no? Sobre todo Galería de Vergara, y también derivado básicamente de la presencia de flúor en el agua de Vergara, cuya naturaleza es volcánica, ¿no? Y bueno, al fin es un problema endémico que arrastran todos los municipios y muy en particular ha sido muy llamativo en nuestro municipio de La Guancha porque solo tenemos agua que compramos que ni siquiera casi sirve para riego, que la compramos para abastecimiento urbano y es un problema que me gustaría que con el paso de los años se pudiera resolver, de ahí a que se haya planteado por parte de toda esta comarca el desarrollo de un anillo insular de aguas en la isla de Tenerife, pero en particular para resolver el problema de la cantidad de agua y la calidad, que es un problema que también nos asfixia, de la misma forma que nos asfixia pues el no tener un anillo insular de carreteras y las carencias de inversiones que tenemos generalizadas en nuestra comarca, ¿no? Bueno, es normal que lo hayan vivido porque es que llevamos ya un poquito más de 2 años desde el inicio de la demolición y construcción de los nuevos vestuarios y luego posterior el arreglo de los cables de las torretas, la instalación de un pozo y una depuradora y por último la colocación de un sistema nuevo riego, la adaptación del terreno y la sustitución del césped para certificar con normativa FIFA, ¿no? Y ya estamos finalizando esa etapa y en breve, yo espero que no tardemos muchos días en poder, al menos en la primera parte, abrir lo que es el estadio de fútbol. Y nos queda la otra parte que son los vestuarios que todavía a corto plazo no se va a poder abrir porque falta la dotación del mobiliario. Pero está terminado, ¿no? Sí, el césped sí, el campo, pero faltan los vestuarios que están ya contratados a la empresa y el material lo ha pedido a Península y está en la fase de colocación de todo el mobiliario, pero por motivos, digamos, de necesidad, vamos a abrir el estadio en sí para que nuestros vecinos, digamos, porque llevamos ya más de 2 años de cerrar esas instalaciones, y nuestro club, nuestros niños y todas las personas puedan disfrutar ya de una vez por todas de esas instalaciones. El tiempo ha ¿Estás sido muy contento, largo no? y sí, es un proyecto que fue mi proyecto estrella cuando por allá por mayo del 2015 nos presentamos a las elecciones y hasta la fase de culminación de ese proyecto que ha sido muy costoso y mucho trabajo, ¿no? Con mucha inversión, donde todavía queda mucho por hacer, porque estamos trabajando ya en la segunda fase que nos queda pendiente en este caso de los vestuarios, donde va un gimnasio, donde ya se va a iniciar la licitación en breve del gimnasio, oficinas y salas y también salas de prensa y luego pues también estamos trabajando en solicitar subvenciones a otras administraciones para la sustitución del alumbrado por alumbrado LED. Insisto, hay un trabajo todavía muy amplio para seguir haciendo esa reforma o transformación integral de un campo de fútbol. Vamos a convertir en un campo de fútbol de referencia a nivel de Tenerife,
De hecho, ya todo el mundo lo está diciendo y sí que hay muchas ganas de poder disfrutar en plenitud de esas instalaciones, porque insisto, es que llevamos ya pues más de 4 años, desde el 2015, detrás de este proyecto, que insisto, ya hemos avanzado bastante y sí, mucha satisfacción personal, porque ahí queda otra de las semillas de la gestión del Partido Popular en La Guancha cuando hemos estado gobernando en el municipio, ¿no? Sí, bueno, el problema de la piscina ha sido complejo y largo y además innecesario hacia los vecinos, porque bueno, todos saben que la obra de la piscina se inició en octubre del 2016, cuando ya estaba gobernando el Partido Popular, y se finalizó lo que es la obra civil del edificio se recepcionó la obra en febrero del 2019, ¿no? Pero estaba lejos de su finalización porque quedaba todo el mobiliario, la dotación integral de esas instalaciones, la puesta a punto de esas instalaciones y luego pues todo el entorno que rodea a esa piscina, que en eso pues hemos ido avanzando, ¿no? Ya se puede decir que las instalaciones están completamente dotadas de todo lo que conlleva esas instalaciones, gimnasio, zonas de agua, corcheras, tiene todo completamente dotado. Lo único que todavía no se ha resuelto definitivamente los problemas que, digamos, de ejecución, de mala ejecución de esa obra, que están todavía por resolver. Parece que ya está encaminado la situación por parte del Cabildo y la empresa que ejecutó la obra. Y luego también al tiempo, pues este año, pues como bien saben, desde el año pasado y este año hemos ejecutado en ese entorno un skate park que ya está finalizado, pero que no hemos podido abrir porque nos queda en este caso la urbanización exterior. Es la que va a garantizar del acceso al 100% a cualquier persona a esas instalaciones, ¿no? ¿En qué fase estamos en esa urbanización exterior? Pendiente a que por parte del Cabildo pues se me ceda el dinero, los 470.000 euros, que es el dinero que nos falta para ejecutar esa obra, ¿no? Estamos pendientes a que el Cabildo pues nos transfieran esas cuantías para iniciar la licitación. Insisto, estamos los pliegos pendientes a que tengamos en disponibilidad esos dineros junto con los 190.000 euros de presupuesto municipal, y así iniciar la licitación. Y luego pues el plazo de ejecución de esa obra, que yo estimo que puede durar entre 6 meses y un año. Cierto es que se ha retrasado mucho, desde mi punto de vista, ese gesto, ese acto de la cesión del dinero al ayuntamiento por parte del Cabildo de Tenerife, y ha ido retrasando todo, ¿no? En contra de mi voluntad, porque insisto, todo ha sido a base de llamadas, de hablar con el presidente, con los consejeros, para que nos transfieran ese dinero para nosotros gestionarlo como lo hemos hecho hasta ahora, como lo ha demostrado el Partido Popular en lo que es la licitación y el inicio de la obra. Todavía a día de hoy pues no tenemos las perras en nuestras cuentas y yo espero que pues le dé celeridad en este caso el área de cooperación del Cabildo de Tenerife y podamos disponer lo antes posible para iniciar el procedimiento de licitación y para que se vea ya el trabajo y darle un hilo de esperanza a nuestros vecinos, porque insisto, esa piscina falsamente se inauguró en febrero del 2019, acto al que yo no acudí y al que no creí, además porque se ha demostrado con el tiempo que no tenía que haberse celebrado. Por lo menos por mi parte lo tenía muy claro, no quería participar de ¿el tiempo le ha dado la razón? Ya eso ya es cada vecino que haga las valoraciones que considere, pero en cualquier caso yo sí que tengo la conciencia muy tranquila porque no procedía desde mi punto de vista ese acto en sí, porque no quedaba mucho trabajo por delante, todavía no se ha resuelto y bueno, aquí en esa parte estamos. Yo espero que, insisto, se le dé más agilidad a esa transferencia de esos dineros y que bueno, se inicie todo el proceso de licitación y que empiecen las obras, ¿no? Para ya poder empezar a poner fechas y poner esas instalaciones, que insisto, ya lleva muchos años finalizada lo que es el edificio en sí, y que por desgracia no hemos podido poner a disposición de nuestros vecinos, ¿no? Créame que no es algo que me guste, pero
cuestiones que cuando no las organiza uno y no dependen de mi parte, pues al final tenemos que adaptarnos al ritmo de los demás, y eso es un poco lo que ha pasado. Cosa diferente es lo que nos ha pasado, por ejemplo, con el auditorio, y que va en marcha, y que si todo sale bien, pues antes de acabar esta legislatura se finaliza la obra y nos van a entregar dotado completamente, todo ha sido pues por un trabajo integral de esta administración, del ayuntamiento, y que desde mi punto de vista ha demostrado ser más coordinada, más eficaz y más eficiente en lo que es las inversiones en nuestro municipio. Y así lo seguiremos haciendo. Si el Cabildo sigue en esa línea de transferirle los dineros, pues nosotros lideraremos la gestión, y sobre todo porque nos anticipamos a los problemas y reducimos los plazos de ejecución, y estamos pendientes, como no es de otra forma, de la evolución de todos estos problemas, ¿no? Sí, y el consejero de Cultura, Enrique Arriaga, no debe ser de otra forma, porque siempre he creído en el respeto institucional, y en este caso esta obra de 5,3 millones tiene un 90% de aportación del Cabildo de Tenerife, con lo cual hay que poner en valor y agradecer, y además debe estar, como no es de otra forma, el presidente y el responsable de Cultura del Cabildo de Tenerife, para comprobar que su hermano mayor pues ha hecho bien la tarea, ¿no? Y para comprobar que los dineros que se planificaron en la legislatura pasada pues ya se están ejecutando y que están avanzando a buen ritmo y se está haciendo un buen trabajo por parte de, insisto, de un ayuntamiento de 5.500 habitantes, ¿no? Y bueno, yo tengo que agradecer al Cabildo de Tenerife en su conjunto, tanto el anterior presidente como el actual, y los consejeros anteriores como los actuales, pues que se hayan comprometido con esta inversión en el municipio de La Guancha. La mayor inversión del plan de infraestructuras culturales del Cabildo de Tenerife a través del MEDI, y viene para La Guancha, y eso pues hay que reconocerlo y agradecerlo al Cabildo, a la institución, que al final es agradecérselo a todos los municipios, a todos los tinerfeños. No se me rascan las vestiduras pues por agradecer, y cuando veo que algo no está bien, pues creo que estoy en el derecho de decirlo, ¿no? Yo siempre he defendido que, independientemente de quienes representemos o qué partidos estemos en el gobierno, en las instituciones, debemos estar por encima de esas siglas y debemos tener siempre un respeto institucional, tanto por parte de esta alcaldía o de cualquier concejal, como por parte de la presidencia del Cabildo, ¿no? Y eso, porque lo creo, pues lo voy a seguir defendiendo, ¿no? Y cuando pasan esas cosas, pues yo me veo en la obligación de decirlo y denunciarlo de la forma en que corresponda, siempre con el respeto que le tengo a mis adversarios y a todos los partidos que están en las distintas instituciones, ¿no? Pero no tengo ningún problema de cuando veo que algo está mal, pues decirlo, incluso si los que están gobernando representan a mi propio partido político. Pues bueno, yo no entiendo la verdad la interpretación de mi expresión, porque básicamente el sentido, además, en sus propias publicaciones reconoce que se abstuvieron en la votación, con lo cual si se buscan las definiciones o los sinónimos de abstención, viene a decir que es abstinencia o que es inhibición, y yo también lo entiendo que es no apoyar. Pero bueno, es una interpretación que tengo yo personal, ¿no? En cualquier caso, en ningún momento me hice referencia a bloquear. Además, es tan absurdo esa interpretación como que Coalición Canaria, en nuestro municipio, en esta legislatura, no tiene ninguna capacidad de bloquear ningún proyecto, porque es el Partido Popular de La Guancha que tiene mayoría absoluta. Con lo cual, menos lo comprendo, ¿no? Y en cualquier caso, yo creo que Coalición Canaria debe de explicar cuál ha sido su sentido de la votación, y si procede, rectificar, que es de sabio rectificar. Yo creo que eso no es malo, ¿no? Porque posicionarse, como bien digo, detrás de la barrera de los toros es la parte más fácil. Yo creo que cuando uno va a política, creo que hay que ser valiente. Y cuando se aprueba un proyecto de modificación del remanente, por primera vez en la historia de nuestro municipio, sin precedentes, después de
pues más de 10 años con unas restricciones económicas de la ley de estabilidad presupuestaria, de la regla de gasto, del uso del remanente, que hacía que básicamente no pudiéramos gastar los dineros que digamos recibimos, entre otras cosas, los impuestos de nuestros vecinos, y que para una vez que, y además encima ha sido el propio partido que me ha criticado por advertir de que ha sido, somos el municipio con mayor remanente de Canarias, para una vez que hacemos una modificación del remanente, donde detraemos 3 millones de los 5 que tenemos, dinero que tenemos en nuestros bolsillos, que no nos han dejado gastar, o que ha sido muy difícil gastarlo. Me sorprendió, digamos, de forma notable el que se haya sido Coalición Canaria la que nos haya apoyado, ¿no? Esa modificación del remanente, de los algo más de 3 millones de euros, pues sobre 2 millones van a ir a inversiones, asfaltados, parques infantiles, la Plaza de las Cucharas, el propio 438 mil euros para el dinero que nos falta de la compromiso que hemos adquirido con el Cabildo para la obra del auditorio. Y vamos, estamos hablando de unas inversiones sin precedentes que ya se están iniciando y que van a salir adelante. Lo que me sorprende, y además no sigo sin entender, ¿por qué no lo apoyaron? Pero bueno, si le molestan en que yo le diga la verdad, pues bueno, tienen un problema. Yo creo que deben de explicarlo, y yo creo que es de sabio, desde mi punto de vista, es de sabio rectificar cuando uno se equivoca y reconocer que ha sido un error por parte de ellos, pues no haber apoyado esas inversiones. Pero bueno, yo no voy a hablar en nombre de otro partido, ¿no? Yo no voy a hablar del nombre de otro partido, pero creo que desde mi punto de vista es un error no ir en favor de inversiones, como sí lo hizo la portavoz del Partido Socialista, doña María José García, que seguramente algunas de las inversiones o las cuantías pues no estuviera de acuerdo, es muy probable, pero en cambio fue valiente y votó a favor de esas inversiones, o sea, que sí que apoyó, ¿no? Sí, 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 el propio PSOE votó a favor, doña María José García, y me sorprendió, de verdad. Además, no lo esperaba que Coalición Canaria se abstuviera en la votación, con lo cual no apoyó esta modificación del remanente. No es votar en contra, abstenerse es, lo digo de forma ilustrativa, es ver los toros detrás de la barrera, es decir, es indiferencia. Abstenerse, los sinónimos de abstenerse es indiferencia, es inhibición, es contención, es como para que lo entienda, es un problema suyo, resuélvalo usted. Y yo creo que esa no es una posición valiente, desde mi punto de vista. Pero bueno, no soy nadie para criticar las posiciones de los distintos partidos. Ahora, yo estoy en el derecho de expresar libremente mi opinión. Además, me ha molestado mucho el que hayan dicho literalmente en las publicaciones que he faltado a la verdad. Todavía nadie me ha demostrado ni me ha, digamos, sí, demostrado que yo haya faltado a la verdad en lo que yo he dicho. He dicho que no se apoyó esa financiación, y eso está en el acta plenaria. Y ellos saben, además lo reconocen en sus propias publicaciones, que se abstuvieron. Con lo cual, cada uno que lo interprete como considere, ¿no? Pero insisto, yo les pediría que fueran como adversarios políticos, que no enemigos. Para mí no, ninguno de ellos son enemigos, son compañeros y además gente que conozco mucho, y además le tengo mucha estima y valoración a todos mis compañeros de esta corporación, cosa que hace pues un tiempo atrás no pasaba, ¿no? Con algunos de mis adversarios, que sí que lo llegué a considerar ellos a mí como enemigos. Pero en este caso creo que deben ser más respetuosos con lo que se publica. Yo no he faltado el respeto a nadie, simplemente he trasladado una información de lo que ha acontecido en una reunión plenaria donde cada uno se posiciona ante un evento que creo que es histórico en nuestro municipio, como es una detracción de 3 millones de euros de remanente para que vaya dirigido al bienestar de nuestros vecinos, y que un partido político que es la máxima representación de la oposición en nuestro municipio no haya apoyado esa modificación, pues para mí personalmente me ha decepcionado mucho. Yo en ningún momento he faltado a la verdad, y eso personalmente me ha molestado, porque es una forma inteligente de llamarme y educada de llamarme mentiroso, y yo en ningún momento soy muy riguroso cuando publico, además porque lo leo bien y lo expreso. Y además en mayúscula.
Sí, bueno, es un poco lo que pretendía, ¿no? Pero en cualquier caso, sí que les pediría que, como siempre, ¿no? El respeto debe ser entre sus adversarios siempre y con mucha cuidado, mucha precaución con las palabras que utilizan porque pueden ser bastante ofensivas y en este caso creo que ha sido un error en esa publicación. ¿Cómo son? Sí, igual. No tanto como mi mujer, que mi mujer trabaja en la Candelaria y que ayer mismo se tuvo que levantar a las 5 de la mañana para poder estar a las 8 en su puesto de trabajo, con el ¿Y un riesgo de recorrido llegar de tarde, 15 minutos o 20? que es 20, 20, 25 minutos, si no hubiera tráfico. Y cierto es que no hemos ni avanzado ni mejorado en ese problema que tenemos, ¿no? Que es de conectividad ni de también de acceso a las zonas de mayor densidad de trabajo y de tráfico de la isla, ¿no? En la zona metropolitana y también incluso al sur de la isla, ¿no? Es un problema que hay que reconocer que no tiene fácil solución y que esto requiere mucho tiempo, pero es cierto que en esto algo más de 2 años que lleva gobernando otro partido político no se ha mejorado, ¿no? Y eso es objetivo, ¿no? Espero que se siga avanzando, ¿no? Al menos si ya ha salido la licitación, o sea, está trabajando ya en lo que es la parte del anillo insular del tramo entre Santiago el Teide y el Tanque. También tengo constancia de que se está trabajando en el tramo del anillo insular entre Icod de los Vinos y San Juan de la Rambla, pasado por La Guancha, y que está bastante avanzado, y que creo que es posible que lo veamos, no tardemos mucho en ver el inicio de esas obras, ojalá así fuera, pero en cualquier caso sí que hay que pedirle a celeridad, en este caso a nuestros gobernantes de las instituciones superiores, para que se pueda resolver este problema, que insisto, es un problema endémico y que afecta sobre todo muy en particular a esta comarca, ¿no? Que es la más deprimida y aislada de la isla de Tenerife, y a todo el norte de la isla, ¿no? En definitiva, ¿no? Pero bueno, es cierto que seguimos teniendo los mismos problemas que hace 10 años y que por desgracia, pues quizás por una mala planificación o no haber un compromiso por parte de los dirigentes de administraciones superiores, pues seguimos estando atascados. Yo veo otras islas y chapó por ellas que en materia de accesibilidad y conectividad pues nos dan muchas vueltas a la isla de Tenerife, siendo nosotros una isla, y no estoy hablando solo de islas capitalinas, estoy hablando de islas también que no son capitalinas, que nos dan muchas vueltas en carreteras, en accesos, en movilidad, siendo nosotros una isla, digamos, de la más poblada, ¿no? De Canarias y que seguimos la impresión que tengo estando a nivel tercermundista en lo que es en carreteras y en calidad de vida al final, ¿no? Esto hay que mucho trabajar y en eso pues estaremos, digamos, luchando desde nuestra posición como alcalde y reconocer que efectivamente aquí hay que agilizar más desde la parte política del Gobierno de Canarias y el Cabildo también, para que estos problemas se minimicen y se resuelvan con el tiempo, ¿no? Yo, es obvio que el Hospital del Norte ha sido un engaño, ¿no? Para la comarca y quizás también no hay un modelo sanitario, ¿no? Que defina bien un poco la distribución de los recursos sanitarios en la isla de Tenerife, ¿no? Y yo sí que creo que se debe hacer una mejor planificación, una redistribución de la planificación de los servicios sanitarios y que, ya que hay un centro que se debe convertir de referencia en Ico de los Vinos, debería de reforzarse, incrementarse los servicios y ampliar Porque el el edificio está Sí, muy claro, ya bonito. está la inversión, Claro, pero pero todo. faltan más cosas, ¿no? Pero sí que debe ampliar el ámbito de influencia, ¿no? No solo a la comarca noroeste de la isla, sino también a los municipios del Valle de la Orotava, y para darle más impulso y más peso a ese hospital y convertirlo de verdad en un hospital, ¿no? Si esto no se hace desde mi punto de vista, pues seguirá siendo un centro de atención, un CAE, ¿no? Un centro y no un hospital, porque realmente
no es un hospital, pues, que tiene muchas carencias y no se puede definir como un hospital, pues, porque, insisto, todavía le faltan muchos profesionales y muchos recursos para llegar a estar a la altura del Hospital del Norte o el Hospital de la Candelaria, ¿no? Pero sí que creo que ya que están las instalaciones, debe haberse un redimensionamiento y darle un impulso a ese hospital y al centro de ECO de los Vinos y convertirlo verdaderamente en un hospital. Pero esto es voluntad política al final, ¿no? Y bueno, yo espero que con el paso de los años, pues esto pues vaya en esa intención. Pues de nada, no tiene mucho sentido entonces que se hayan gastado tanto dinero en obtener un edificio enorme, infradotado interiormente, pues solo para el uso de atenciones, básicamente atenciones especializadas, ¿no? Bueno, nada, yo trasladar a los vecinos que el agradecimiento, pues por la buena predisposición y luego también entender la dificultad que hemos vivido este año, que parece que a priori parece que estamos saliendo de esta situación de crisis de coronavirus por cuidarse, aunque los datos no han sido muy buenos tampoco en nuestro municipio, pero sí que ha aumentado muchísimo la sensibilidad y la preocupación por nuestros vecinos y hay que trasladarle las gracias, ¿no? Y luego, pues trasladar ese mensaje, seguir cuidándose, seguir protegiéndose, porque insisto, esto sigue entre nosotros, el coronavirus, ¿no? Y luego, si me permites, aprovechando esta entrevista y dado que hace tiempo que no entro, pues en nombre de La Guancha, del municipio de La Guancha, como alcalde de este municipio, trasladar nuestro sentir, nuestro apoyo, nuestro cariño a todos los vecinos de La Palma, pues por el drama natural que están sufriendo con esta erupción volcánica de Cumbre Vieja y que tanto daño está causando a todos los vecinos de La Palma, ¿no? El pueblo de La Guancha está con el corazón partido, así me lo trasladan los vecinos en cualquier lugar que voy y me trasladan esa preocupación y desesperación de ver cómo nuestros hermanos palmeros están viviendo esta situación dramática, ¿no? Y estaremos trabajando y apoyando y haciendo todas las acciones que consideremos y que estén a nuestro alcance y de la mano de todos los vecinos del pueblo, porque así, bueno, ya lo han manifestado en actos, gestos solidarios que hemos hecho en nuestro municipio y que ha habido apoyo masivo de nuestro municipio para intentar, dentro de nuestras posibilidades, paliar y ayudar a esta situación tan dramática que está viviendo los vecinos de La Palma, ¿no? Fuerza a La Palma y que La Guancha está con toda la isla de La Palma desde el corazón y desde las faldas de nuestro Teide, nunca mejor dicho, que está vigilando como la isla de La Palma está sufriendo. Mucho ánimo, de verdad, y de corazón, con mucho sentimiento y mucho cariño para todos los palmeros, a todos los alcaldes y concejales y que también están viviendo una situación excepcional, dramática y muy difícil, y todo el ánimo, todo el apoyo, que desde La Guancha estamos a plena disposición de lo que necesiten. Solo basta con que nos llamen, que nos cojan el teléfono y estaremos a plena disposición como no debe ser de otra forma, ¿no?